La cartografía está presente en nuestras vidas de forma permanente. Pero además nuestras actividades en el día a día, la movilidad, el trabajo, las actividades económicas y sociales, el ocio, se desarrollan sobre el territorio, a lo largo del territorio. Nos movemos para vivir y eso genera un gran volumen de información geográfica de muy diversa naturaleza, socioeconómica, ambiental, demográfica, que debemos saber gestionar y analizar para poner en valor y que sea útil. La representación de un territorio, como decíamos antes, es algo que ha cambiado muchísimo y además que es que lo vivimos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando nos subimos al coche, ¿no? Y tenemos que poner, ya no sabemos manejarnos sin los GPS, sobre todo debido a la transformación digital, a esa digitalización también de los modelos del terreno, abriendo un campo de posibilidades y de aplicaciones para nuestra vida cotidiana que nos sirven para comprender, en definitiva, de forma gráfica y geográfica, la complejidad del planeta en el que vivimos y también de todos los factores y los actores que interactúan en él. Francisco Pellicer, Paco, para todos nosotros, es profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Es nacido en Ambel, me gusta decirlo rotundamente. Estudió geografía, aunque tiene una grandísima vocación artística y todos los que hemos sido alumnos y amigos suyos sabemos cómo dibuja, cómo pinta y cómo representa el territorio a través de su vocación artística. Cuando la mirada y el conocimiento se funden, surge el descubrimiento. La geografía es descubrimiento y emoción. Y lo ha sido siempre. Y yo así lo siento todos los días en mi quehacer profesional. El desafío del siglo XXI, nuestro desafío, jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales que iniciáis vuestra vida laboral, ciudadanos todos, consiste en mantener el aire limpio, cerrar los ciclos del agua para que siga depurándose como se ha depurado a lo largo de los últimos 700 millones de años, gratis. Porque la naturaleza todo esto lo hace gratis. Si nosotros trabajamos con la naturaleza, lograremos enormes beneficios económicos. La geografía, amigos, es descubrimiento y es pasión. Muchas gracias.
gustaría agradecer a los organizadores del evento, el equipo del IGEAR, su disposición y empuje para hacerlo posible. Y, por supuesto, dar la enhorabuena a los galardonados en los premios IGEAR y del concurso escolar. Espero que hayan disfrutado de la iniciativa y la podamos seguir celebrando durante muchos años y mucha más geografía. Muchas gracias.